Bueno, este es mi canal de YouTube, de los que me siguen en todo electrónica en Facebook y los que me siguen en YouTube. Y pues en esta ocasión traemos esta pantalla, que es un Speller de esta marca, les muestro. Ya le quité la tapa. Esta es un Speller SP LED32M. Lo que tenía es que nuestra pantalla pues no prendía, perdón. Se mantenía en rojo por más que la apachurrabas, pues no prendía. Y en esta ocasión pues ya fue reparada. Ya quedó. Y el problema era que el procesador pues tiene pues una fallita. Bueno, la tenía. De que cuando hay sobrecalentamiento pues la soldadura se tiende a hacer fea. Y pues en esta ocasión le tuvimos que echar por encima soldadura aquí. Encima del disipador. Y por debajo de la tarjeta. A la altura del disipador. Más o menos por abajo. Teníamos que echarle también. Tengan cuidado con los que son como cobre. Bueno, aquí no se alcanza a ver. Está por debajo. Pero el color de abajo es como si no tuvieran pistas. Se ven como color cobre. Están como raspaditas. Son como de ese tamaño. Son hoyitos que tienen como cobre. Esos no les vayan a echar soldadura ni que se les vayan a unir. Porque si no, pues de plano no va a funcionar la pantalla. Ahora sí, para nada. Solamente echen en la parte donde se ve puro todo lo verde con un montón de hoyitos. Ahí échenle soldadura. Que se mantenga caliente y que no se vaya a meter por la soldadura por ahí. Solamente que esté por encima, caliente, caliente. Para que pues la pantalla pues agarre su temperatura. Y aparte pues pueda prender. Ahorita pues ya está caliente. Lo suficientemente caliente como para empezar a hacer las pruebas. Voy a ponerle pausa para mostrarles. Como podrán ver, pues la pantalla ya ha quedado. Ahí podrán ver. Podemos ver pues que ya está lista nuestra pantalla. Ahí está funcionando al 100. Y pues sigue todo normal. Aquí podemos ver pues que el LED de abajo también pues ya se pone, cambia de colores cada vez que hay ponemos algo y pues ahí la tenemos. Ahí podemos ver que ya está todo bien, se ve muy clarito. Bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Espero que nos caigan más pantallas y nos vemos hasta la próxima. Bien armados, bien tumbados, así andamos.